Buenas noches, amigos televidentes de Canal Notirritalteco. Quiero indicarles que nos encontramos aquí en la segunda avenida de la zona 1 de la cabecera departamental, donde fuimos alertados por los vecinos de este sector, indicando que esta motocicleta lleva aproximadamente de unas 3 a 4 horas que está totalmente abandonada. Está abandonada esta motocicleta, según lo que se ha indicado. Los vecinos pues han alertado aquí a los hemos alertado por acá, y pues han dicho que esta motocicleta está totalmente abandonada. Pues desconocemos cuál es el motivo, pero ya viene la Policía Nacional Civil por acá. Vamos a hacerle encuentro. Sí. Los vecinos llamaron que esa motocicleta lleva como 4 horas aproximadamente de estar ahí, pero lo raro es que está desarmada. Entonces nosotros estamos haciendo el envío, como nos caracterizamos ya. Ya estamos aquí, ya está la Policía Nacional Civil aquí. Pues ellos van a verificar en este momento para ver si hay una pronta reacción de la Policía Nacional Civil. Pues los vecinos han llamado y nos han comentado que pues la moto lleva ya varias horas, aproximadamente 4 horas estar estacionada aquí. Lo raro es que no tiene ni llantas, no tiene, pues está toda desarmada. Van a verificar por acá los agentes, ya se hicieron presentes para ver si tiene orden, si ha sido robada o no, si tiene denuncia o algo. Lo que sí es extraño es que no tiene las dos llantas. No tiene las dos llantas esta motocicleta. Es una motocicleta Navi color negra. Creo que es color negra. Aquí van a verificar si tiene reporte de robo o no. Pues está en la motocicleta está en la segunda avenida, zona 1 de la cabecera departamental. Lo curioso, decían los vecinos, es que ¿por qué está estacionada como que en contra de la vía? Sí, en contra de la vía, decían ahí los vecinos, quienes nos alertaron, y nosotros pues le mostramos ahí las imágenes por si es suya. Aquí está. ¿Qué es de usted? No. Ah, no ha aparecido el dueño. Les decía a ustedes que está abandonada esta motocicleta. Transmisión que llega gracias a Grupo Soluciones, Préstamos, Créditos y Más, en la Quinta Avenida, zona 1 de la cabecera departamental. Gracias a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible. Ópticas Devlin, en el Centro Comercial La Trinidad. Gracias a Casa Musical, de todo para equipar su hogar. Gracias a ellos llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo. Pues ahí está la motocicleta, que lleva aproximadamente 4 horas de estar abandonada en este sector. Y como le decía, lo curioso de esto es que no tiene llantas. No tiene ni la llanta delantera, no tiene ni la llanta trasera. Pues no sé qué pasó, pero ¿no? Las placas de la motocicleta es una placas M780HSG. Ya la Policía Nacional Civil de inmediato pues se hizo presente a este lugar para verificar si fue robada o no. No tiene. Ya los vecinos aquí se les preguntó, los vecinos de esta área se les preguntó si es de ellos, y pues han dicho que no es de los vecinos. Les decía que la transmisión es gracias a Grupo Soluciones, Créditos, Préstamos y Más, en Quinta Avenida, zona 1 de la cabecera departamental. Están verificando si tiene. Están verificando si tiene reporte de robo, ¿no? No tiene reporte de robo. No tiene reporte de robo, dice. No tiene reporte de robo. Bueno, quiero comentarles que la motocicleta está a nombre de Fernanda Ishkoy Silín. Es Fernanda. Luisa Fernanda Ishkoy Silín. Luisa Fernanda Ishkoy Silín está
A nombre de Luisa Fernández Goy Silín está la motocicleta. Según la información que nosotros recibimos, está a nombre de Luisa Fernández Goy Silín. Luisa Fernández Goy Silín está a nombre de ella, está la motocicleta. Se acaba de revisar por acá. A nombre de Luisa Fernández Goy Silín está la motocicleta. Transmisión que llega a ustedes, les decía, gracias a Casa Musical de Todo para equipar su hogar, gracias a la casita de Angie, con línea para bebé, con carruajes, andadores, frente a las gaviotas, en Avenida El Rastro está la casita de Angie. Gracias al Grupo Soluciones, Créditos, Préstamos y Más, en la Quinta Avenida, zona 1 de la cabecera departamental, pues a nombre de Luisa Fernanda Escoy Silín está la motocicleta, que por ahí tratamos ya la manera de ver los datos con los agentes de la Policía Nacional Civil. No tiene llantas, eso es lo curioso. Si se hubiera pinchado una llanta, pues creo que se lleva una llanta, pero lo curioso de aquí es que no tiene las dos llantas. Imagínense ustedes cuál ha sido el motivo, no sé, pero Luisa Fernanda Escoy. Luisa Fernanda Escoy es la propietaria. Bueno, así aparece la propietaria de la motocicleta. Pues sí, ella está viendo. Puede. Pues sabe, nosotros ya avisamos a través de los medios, ya la Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar. Y pues ahí está la motocicleta que está a nombre de Luisa Fernanda Escoy. Pues no sé si se la van a llevar los agentes, no sabemos nada. ¿Qué corresponde, jefe? ¿Se la llevan? Sí, se va a poner a disposición. Ah. O que se le aparezca el dueño. Ajá, si aparece el dueño ahorita. Si no se la llevan los agentes de la policía. Si aparece el dueño, como dijo aquel, siete cosas la diré. Si no aparece el dueño, me la agarraré, dijo alguien. Entonces los agentes se la van a llevar. Si no aparece la dueña, bueno, ahí está la motocicleta, está, lleva más de 4 horas de estar por acá. Ya, pues está sobre la segunda avenida de la zona 1 de la cabecera Ritalteca. Esta es segunda avenida. Segunda avenida, zona 1. Zona 1. Segunda avenida. Frente a Wimu y Pasteles. Esto se lo llevan en este momento. Si no aparece el dueño durante estemos en esta transmisión, pues se la lleva la Policía Nacional Civil y se la lleva al predio. Ya cuando aparezca el dueño, pues la motocicleta está a nombre de Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, si él aparece el dueño, pues viene y se la lleva. Y si no, pues se la lleva la Policía Nacional Civil y la lleva al predio. Allá pues tendría que recuperarla la dueña de la motocicleta. Pero como le digo, pues la moto no cuenta con llantas. No tiene llantas. Y las placas están nuevas, Lleva 4 o 3 horas de estar abandonada esta motocicleta tipo Navi. Yo creo que ahí viene la dueña, no sé. Vamos a ver si viene la dueña para acá. Ah, no. ¿Qué es suya? Ahí está. Desarmada. Bueno, digo desarmada porque no tiene las dos llantas.
compro las partes de enfrente. Pues no sé si le robaron, pero ahí está abandonada. Lleva 3-4 horas de estar abandonada ahí. No sabemos. Está a nombre de Luisa Fernanda, según los datos que se pudieron ver de parte de los agentes. Transmisión que llega gracias a Grupo Soluciones, Créditos, Préstamos y Más, en la Quinta Avenida, zona 1 de la cabecera departamental, la casita de Angie, con línea de para bebés, productos para bebés, carruajes, andadores, frente a Las Gaviotas, zona 4 de la cabecera departamental, casa musical, de todo para equipar su hogar, distribuidora de talles de toda la marca Toto y Victorinox. Gracias, se les decía, a Chepe Motos, más cerca de tu moto imposible. Laboratorio Clínico Bioanálisis, en la zona 1 de la cabecera departamental. Pues estamos dando tiempo, están dando tiempo los agentes a ver si aparece la dueña. Y si no, pues ellos se la van a tener que llevar. Esta motocicleta se encuentra abandonada aquí en la segunda avenida de la zona 1 de la cabecera departamental. Una motocicleta color negro, Navi, Honda, está sin llantas. Sin llantas está la motocicleta. Bueno, ahí está entonces, para que usted tenga conocimiento.